Listo. Bien, buenos días. Qué buenos días, buenas tardes. Ah, no, todavía no somos las 12. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, señorita Brittany, Ariana, Melanie, Ángel, María, Fernanda? ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Abigail. Buenos días, Carol. Buenos días, señorita Ariana. ¿Cómo está? Buenos días, Yarixa. Hola, Marco. Buenos días, Melanie. ¿Cómo estás, Mónica? Nancy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roy? Buenos días, Geray. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tomado su desayuno y que ya hayan llegado o que estén llegando a estas horas con mucha hambre, que es lo más bacán. No hay nada más rico que tomar desayuno con hambre, que acostarse con sueño, que tomar agua con sed. Cuando las cosas se hacen naturalmente, se disfrutan. Pues si almorzar con hambre, ¡ay, oh, Dios mío! Estudiar cansa. Así que es la idea. No sé qué haya hecho tu santa madre o qué vaya a hacer, pero siempre la última clase se espera porque después de la aburrida clase del profesor Donaire viene lo más bacán, que es tu almuerzo. Punto número uno, punto número dos. Hoy día estamos 13 de septiembre, a 10 días de la primavera. Yo no me había acordado que el 11 de septiembre, hace 2 días, el mundo se agarraba la cabeza, la gente se arrodillaba diciendo: ¿esto es real o no es real? El 11 de septiembre del 2001, si mal no recuerdo, hola Brendita, las Torres Gemelas desaparecieron por completo. Esas que de repente tú has visto en los documentales o hasta en películas, sí, existieron. Fueron en su momento los edificios más grandes del mundo, eran exactamente iguales, las Torres Gemelas, un ícono, un símbolo de Estados Unidos. No solamente eran dos edificios enormes, eran el orgullo norteamericano, porque detrás de eso implicaba tecnología, infraestructura, era lo que significa un país, ¿no? Y se las volaron estos terroristas de Al Qaeda, y pasó lo inimaginable, chicos. Si hay algo inimaginable, era eso, y eso pasó. Si había algo improbable, era eso, y eso pasó. Fue increíble, en verdad. La gente no dejaba de entender. Pasaban los minutos y era algo que no podías entender. Pasaban las horas y la gente se rehusaba. Era tan difícil creer eso, y uno que sí, uno sin ser norteamericano quedaba en shock. Imagínate la gente que estaba en ese país, ¿no? Han pasado ya más de 20 años y la gente sigue recordando a sus familiares con una fuerza increíble. Bueno, siempre es bueno hacer recordar algunos comentarios. Tú puedes ver estos documentales en YouTube, son fortísimos. Bueno, vamos a hablar de un tema que es largo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, por favor, porque el tema del día de hoy es largo, largo, largo. Hay varios conceptos, no se me vaya a marear. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. A ver, profesor, cambie de color. Ya está. Ya la garganta está cansada ya desde la mañanita. A ver, vamos con el desarrollo humano. Miren, hay conceptos muy importantes que quiero compartir contigo. ¿Has escuchado de repente cuando dicen: este ceñito, a mi hijita le agarró el desarrollo? Bueno, te cuento un poquito. La palabra desarrollo tiene su concepto bastante claro, solo que la gente lo mal usa sin darse cuenta. Lo que tú estás viendo acá representaría una de las tres etapas del tema del día de hoy, que es desarrollo humano. Yo lo voy a dividir en tres momentos. Mira, la etapa pre, la etapa peri, ay, 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 y la etapa post. ¿Ok? Profe, ¿me puede explicar más o menos de qué está hablando? Claro. La etapa pre tiene que ver con qué, profesor. Con todo lo que ocurre antes del parto. Desde que somos una célula, primer mes, segundo mes, tercer mes, eso lo vemos hoy. La etapa peri tiene que ver con todo lo que ocurre durante el parto. Ah, ya. Eso lo vemos hoy. Y la etapa postnatal tiene que ver con todo lo que ocurre después del parto. Eso lo vemos hoy. Ah, todo eso hoy día, claro que sí. Te hablaba del concepto de desarrollo. Profesora, mi hijita ya le agarró el desarrollo. Comadre, a mi hija ya le agarró el desarrollo. Hoy sí, comadrita. Normalmente se entiende la palabra desarrollo como crecimiento. Ah, le agarró el desarrollo a Rosa María Luisa. Creció.
Ah, le agarró el desarrollo a Rosa María Luisa, ya tiene cuerpo de mujer. Le agarró el desarrollo a Pepe Lucho, le cambió la voz y más aún creció. Lo curioso es que desarrollo no es que esté mal definirlo así, pero está incompleto. Desarrollo no tiene solo que ver con la cantidad cuantitativo. Desarrollo también tiene que ver con la cualidad cualitativo. ¿Qué es lo cuantitativo? Lo cuantificable. Tu peso cuantitativo, tu masa corporal cuantitativo, tu estatura cuantitativo, incluso la cantidad de palabras que podemos decir cada mes, a mes, a mes, eso se puede contar cuantitativo. Ok. Lo cualitativo tiene que ver con tu desarrollo psicológico, lo cualitativo tiene que ver con tu desarrollo emocional. ¿Qué es lo esperado? Que si tienes 20 años cuantitativo y midas lo que un chico de 20 años cuantitativo, pues te comportes como un chico de 20 años. Si tienes 17 años cuantitativo y mides 1,70 m cuantitativo y pesas 63 kilos cuantitativo, te comportes como un chico de 17 cualitativo. O más, ¿por qué no? Pero no menos. ¿Qué es lo que se suele ver? Pepe Lucho tiene 17 años cuantitativo, mide 1,75 m cuantitativo, pesa 66 kilos cuantitativo, pero se comporta como un chibolo de 10 cualitativo. Eso es lo que no debería pasar, pero pasa. O sea, desarrollo tiene la unión de los cambios numéricos, cuantificables, cantidad, y los cambios de desarrollo psicológico y emocional. Estas dos palabras parecen iguales, pero no lo son. Cuando hablamos de maduración, implica los cambios que ya están programados cual reloj en tu ADN y no se pueden cambiar. Así de simple. Tu cuerpo sigue un patrón. Y tu cuerpo irá cambiando según el patrón que está en tu ADN, te guste o no te guste, te molestes o no te molestes. Hay chicas que tienen seno grande y me dicen, profesor, no me gusta porque mis senos son muy grandes, pero está en tu ADN. Profe, ya no quiero, no quiero que crezca, ya no quiero. Y seguirá creciendo porque está en tu ADN. Profe, mi nariz me está creciendo demasiado, ya parezco un, no sé, está en tu ADN. ¿Entiendes? Profe, no sé por qué mi color de cabello está cambiando, está en tu ADN. Profe, no sé por qué me están saliendo más caderas, mi hueso se está ensanchando. Eso está en tu ADN. Tu color de piel está en tu ADN. La forma de tu cabello está en tu ADN. La forma de tus ojos, el tamaño de tus orejas está en tu ADN. Y todo eso va a cambiar cual mandato mágico y biológico que está escrito. Mientras que madurez es cuando aquella parte de tu cuerpo puede hacer lo que tiene que hacer, no antes ni después. Me acabo de comer un platanito rico, que es una fruta que me encanta, como muchas, y obviamente lo he comido en su momento. Hace un par de días compré una mano de plátano, pero había muchos plátanos verdes. Ya parecía que estaban. Abrí el plátano y todavía estaba amargo y duro. No estaba ¿qué? Apto para comer todavía. La madurez tiene que ver con aquella parte de tu cuerpo que implica que ya está para que funcione. Cuando recién nacemos, nuestro ojo no está apto para poder ver. Pasan algunos días y poco a poco va madurando y podemos ver. ¿Ok? Tengo una pregunta. Rosa María Luisa tiene 19 años. ¿Ok? Y Pepe Lucho tiene 3 años. ¿Podrán tener relaciones sexuales coitales? ¿Sí o no? ¿Podrán tener relaciones sexuales coitales? ¿Sí o no? María dice no, Alison dice no, Natalie dice no, Álvaro dice sí, sí se acuerda, Piero dice no. Ya, la respuesta es... La respuesta es no. Pero ¿por qué? Te cuento. Ella cumple todos los requisitos para tener sexo, pero él no. ¿Ok? Pese a que tiene pene y pese a que tiene erecciones, así como usted está escuchando, señorita, sí, a los 3 años, las erecciones se dan desde toda la vida, el tamaño de su pene todavía no está, ¿qué, profesor? Apto para una penetración, ni su dureza. Así que el acto sexual no podrá llevarse a cabo. ¿Ok? ¿Y qué cosa es crecimiento?
Cuando una parte de tu cuerpo comienza a aumentar de tamaño. ¿Y hasta dónde va a aumentar de tamaño? Hasta que alcance su... Mira cómo todo se relaciona a ver. Hasta que alcance su madurez. Ok, profesor. Seguimos. Nos metemos a la etapa prenatal. Rosa María Luisa tuvo sexo con Pepe Lucho. Ella no se cuidó, no sabía lo que era condón. Él no se cuidó, no sabía lo que era condón. Él no sabía qué era ovulación. Ella tampoco sabía qué era ovulación. Se metieron a la cama para demostrar lo que se amaban. Creían que la primera vez que se tenía sexo nadie sale embarazado o embarazada. Al final tuvieron su relación. Él eyaculó dentro de ella. Le regaló 500 mil millones de espermatozoides. Él asumía que ella se estaba cuidando, ella asumía que él se estaba cuidando, los dos asumían que el uno asumía y ninguno asumió que lo que tenían que asumir realmente, y al final se fregaron la vida los dos. Ella 17, él 17, ella mamá joven, él papá joven, y bueno, pues comienza el proceso de vida. Cuando la célula, mira acá, estas negritas que están acá abajo, déjame encontrarlas, acá está. Estas flechitas son todos los espermatozoides, los 500 mil millones de espermatozoides. Ella estaba ovulando. Acá están los ovarios que expulsaron un óvulo. Y aquí lo agarran al óvulo cual delincuente. Ah, bah, parece un asalto, ¿no? Acá está la imagen amplificada. Es más o menos el tamaño. Parece el sol y los planetas, ¿no? Más o menos así es el tamaño del óvulo y el tamañito de los espermatozoides. Basta que un esperma entre solo uno para que el óvulo se selle con una proteína y ya no deje entrar a ninguno más. ¿Y qué pasa con los demás que no entran? Fallecen, así de simple. Son absorbidos cual proteína. Acá, profesor, al momento en el que el esperma ingresa al óvulo, repito, al momento en el que el esperma ingresa al óvulo, a esa nueva célula, ¿sabes cómo se le llama? Cigoto. ¿Ok? El momento en el que el esperma se une al óvulo, a esa nueva célula se le llama cigoto. Profe, pero al inicio de la vida, porque la vida comienza desde que el esperma se junta con el óvulo. Ah, claro que sí. A eso se le llama concepción. En algunos libros les ponen fecundación. Es lo mismo. Mira cuántos conceptos hay. Espero estés recordando o apuntando. ¿Ok? El esperma entrando al óvulo, a la célula, cigoto. Pero al inicio de la vida, fecundación, también llamada concepción. Ay, 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 ay. Bacán. Profe, ¿y la vida comienza ahí? Sí. Profe, pero si no hay tejido cerebral, no hay latido cardíaco. Es una célula, correcto, pero no es cualquier célula, pues. Es la célula que va a dar origen en potencia a un humano. Entonces, si tú le haces algo a esa célula, que luego será un humano, por razonamiento lógico, le estás haciendo algo a un humano. Así de simple. No es una célula de gusano, no es una célula de batracio, no es una célula de un ácaro, es la de un humano. Entonces, cuando este cigoto comienza a emigrar hacia un lado y se queda aquí porque aquí tiene que crecer, a eso se le llama implantación. En algunos libros le llaman anidación, es lo mismo. Implantación y anidación es lo mismo. Y en este círculo rojo, señoritas y caballeros, ahí crecemos. Primer mes, segundo mes, tercer mes, ahí crecemos, ¿ok? Acá, profe, y si yo hago algo para que esto se caiga, a eso, ¿cómo se le llama? Aborto. Y en el Perú abortan todos los días. Si no puedes ver en los paraderos o en las veredas cuando dicen retraso menstrual, llámanos. 100% eficacia. Te están diciendo, ¿quieres matar a tu hijo? Ven, nosotros te lo matamos. Y si vienes con una amiga, matamos a dos bebitos y te cobramos solo uno. Dios mío santo. División celular, ¿ok? De la tercera a la octava semana, ¿cómo se nos llama de la tercera a la octava semana? ¿Cómo se nos llama de la tercera a la octava semana? A ver, equivócate con toda confianza o dame la respuesta con fuerza. Vamos, dilo. De la tercera a la octava semana, casi del primer mes al segundo mes. Perdón. Ahí está María y ahí está mi querida Brenda. Correcto. Somos unos embriones. Correcto, Yasmín. Así es. Embriones. Acá se forman las famosas capas germinales, pues. Ah,
Ahí se forman las famosas capas germinales. El endodermo, que será lo que formará lo de adentro, el sistema digestivo. El mesodermo, los músculos. Y el ecto, la parte externa, la piel y el sistema nervioso. Mira desde qué etapa entonces el sistema nervioso comienza a formarse, desde antes del primer mes. Y muchas chicas no saben que están embarazadas hasta después del segundo mes. Quiere decir que siguen tomando alcohol, siguen fumando, siguen comiendo comida prefabricada. Dios mío, haciendo de su vida un desorden, sin saber de que cada alcohol y cigarro que se fuman están destrozando el sistema nervioso de su futuro hijo. Ya para el tercer mes que saben que están embarazadas, recién comienzan a cuidarse, pero ya pasó un mes de formación. Del 9 al 36, o sea, de la novena a la 36, a la 36ª semana, somos unos horribles fetos y lo que más nos crece es la corteza cerebral, el cerebro. Profe, ¿qué era teratógeno? Todo aquello que te hace mal, mujer. Si usted, señorita, está embarazada, estoy hablando a futuro, si usted, señorita, está embarazada, no puede consumir alcohol. Si usted, señorita, está embarazada, no puede fumar. Si usted, señorita, está embarazada, no puede tomar sustancias energizantes con la excesiva cantidad de cafeína. Si usted, mujer, está embarazada, no puede recetarse o automedicarse cualquier pastilla. No, porque todo esto que acabo de decir son bombas de Hiroshima y Nagasaki para el feto, o para el cigoto, o para el embrión, digamos, para el no nacido. A esas sustancias se les llama sustancias teratógenas. Todas aquellas sustancias que pueden hacer daño al chiquitín. Ok, profesor. Seguimos. Ah, simplemente son desórdenes, Yasmín. Yasmín me pregunta cuando un cigoto se queda en las trompas. Primero que no debe quedarse ahí. No debe atascarse ahí. Pero ocurren por muchas razones. Simplemente ya no tuvo más locomoción. Los movimientos que está haciendo este cigoto no son los correctos para moverse. El suelo o la base de ese conducto uterino no está tan limpia para que este cigoto pueda avanzar. Pueden pasar muchas cosas, pero eso no debería pasar, porque si no, muere el feto o muere la madre o podrían morir los dos. Por eso es que hay que operar al señor. Profe, mi mamá era primeriza cuando me tuvo a mí y me dijo que asistió a varias reuniones que son lindas, que son hermosas. Estas reuniones a las que asiste esta mujer primeriza se llaman charlas de psicoprofilaxis. Profesor, ¿y qué es lo que se busca en estas charlas? Enseñarle a la panzoncita que va a ser mamá por primera vez cómo se respira, qué es lo que le va a pasar en su cuerpo. Y cada panzoncita cuenta su experiencia, el dolor que tiene, hinchazón de piernas, cómo va a ser el parto natural, qué ejercicios tienes que hacer para practicar ese parto natural. Ahora, este chiquitín que está dentro del útero de la madre va a crecer. Hay dos formas de entender su crecimiento, ¿ok? Por ejemplo, si yo considero su crecimiento desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, a esto se le llama crecimiento céfalo-caudal. Si yo considero su crecimiento desde el medio del cuerpo hacia los lados, ese crecimiento es próximo distal. Ya está. Ahora, la mujer, sigo en la etapa prea, la mujer atraviesa, chicas y caballeros, una serie de cambios, tanto físicos como psicológicos. A ver, profesor, cuénteme algunos, por favor, por supuesto. Mira. Primero que para tomar esa foto hay que tener una suerte alucinante. Ahí ya tú ves que el pie del chiquitín está formado. Y eso no es en la primera semana, pues. Este chiquitín ya debe tener tranquilamente 6, 7 meses. A partir del tercer mes, a muchas mujeres les comienza a dar náuseas y vómitos. Todo le da náusea. Incluso aquellos aromas que para ella eran agradables, ahora les parece de lo peor. Se ponen a ver una novela y se quedan dormidas en cualquier lugar. Y es que el feto está quitando un montón de energía a la madre. ¿Entiende usted? Por lo tanto, la mamá comienza a sentirse muy cansada y es ahí donde la
La abuela se da cuenta que su hija está embarazada. Oye, veo que te quedas dormida en todos los lugares, veo que estás vomitando. Estás embarazada, ¿no? Hermoso es cuando uno está embarazado o embarazada y lo esperó, se programó. Difícil es cuando no esperabas salir como mamá o papá y de la noche a la mañana te enteras de que tienes 2 meses de embarazo. Más aún cuando no hay nada, no hay dinero, no hay una casa independiente, no tienes un matrimonio constituido o una convivencia constituida, nada. Bueno, otro cambio físico es esto. El feto no cree en nadie, chicas y caballeros. El feto es una rata, en el buen sentido de la palabra. El feto crece, crece, crece y empuja todo lo que está en su camino. Es como el banco nunca pierde. Por más que le llores al banco, por favor, yo no me cobre, igual te cobran. Lo mismo pasa con el feto. No hay espacio para un feto en el estómago o en el útero. Ojo, señoritas, si tú te abres la piel del estómago o del abdomen, vas a ver que todo está cerrado y ocupado. El hígado, el páncreas, el intestino grueso y delgado, no hay espacio para nada. Y de pronto, de abajo hacia arriba, va creciendo un zapallón que va aplastando todo. Aplasta el sistema digestivo, aplasta los riñones. Y como no hay espacio, el feto comienza a crecer hacia la parte externa. Por eso que la mujer tiene un zapallón. ¿Por qué no crece para la espalda? Porque hay huesos, no puede, pues. Y una de esas consecuencias, o una de las tantas consecuencias, es el mal funcionamiento de los riñones. Siga, profesor, siga. A muchas mujeres comienzan a salirle varices, a otras hemorroides, a otras procesos de ahogamiento o sofocamiento. Una mujer no puede dormir boca abajo. Imagínate en el séptimo mes u octavo mes dormir boca abajo, va a girar como un trompo. No puede. Ahora, esta es la única característica psicológica. Profesor, ¿y cómo se le llama esto? A esto se le llama la habilidad emocional. Profe, ¿qué es la labilidad emocional? Es la chenchibilidad. La mujer se vuelve más sensible, para bien o para mal, por lo bonito que le dicen o por lo feo que le dicen, se vuelve más chenchible. ¡Achán! Entramos a la etapa perinatal. Pero antes, antes. No, no, Yasmín, si es que el útero se demora en llegar, si es que el cigoto se demora en llegar al útero, pero finalmente llega, no pasa absolutamente nada. Si el cigoto, mi querida Yasmín, se demora en llegar al útero, pero finalmente llega, no pasa nada. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Sí, no, sigo entonces. Siga, profesor. Siga, ok. Entramos a la etapa del parto. Ya las quiero ver a ustedes, señoritas. Ay, 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 ay. Ya la quiero ver a Carol, a Abigail, a Arianita, a Allison, a María. Ya la quiero ver a Melanie. Ya la quiero ver a Rosa. Bueno, el parto es un proceso complicado, pero natural. ¿Cómo es la naturaleza, ¿no? Uno ve a una mujer primeriza dando a luz y uno dice, ah, su, qué tal dolor, cómo gritan, ¿no? Ah, ah, ahí sudan y a veces se desmayan. Y uno dice, no, después de ese parto ya no va a ser mamá nunca más. Pasa un año, la, la, otro, pasa un año, la, la, otro, y tienen al final 3, 4, ¿cómo es posible? Todo tiene una explicación, ya lo veremos. Etapa perinatal, abarca desde las contracciones hasta los segundos antes del parto. ¿Ok? Todo ese proceso de chamba en donde la obstetra o la enfermera comienzan a trabajar para hacer que el conducto vaginal se dilate es un proceso que toma entre 30 a 40 minutos. El conducto vaginal no se va a dilatar en un minuto. ¿Ok? Pregunto, ¿cómo se llama la hormona que permite la dilatación vaginal? Te leo.
¿Cómo se llama la hormona que permite la dilatación? Muy bien, Brendita Isabel. Correcto. Ya lo dijo su compañera Brenda y la gran Brittany. Oxitocina. ¿Y hasta qué número se tiene que dilatar el conducto vaginal? Hasta el número 10. Hay dos tipos de partos. El natural, que es el evidentemente más esperado por todos, porque obviamente tiene que ser un parto natural. Y el parto por cesárea, que es mucho más fácil. Lo que dura el natural en 30 minutos, en el parto por cesárea se hace en 3 minutos. Se te corta el abdomen en la parte inferior, se mete la mano en tu abdomen, no en la vagina, abdomen, y sale el chiquitín por la parte del estómago. ¿Ok? Dura nada. Lo único incómodo es el otro día el tener que esperar que la piel cicatrice, porque ha salido un bebé de 3 kilos, imagínate. Pero luego todo el conducto vaginal poco a poco comienza a cerrarse por acción de la oxitocina. Profe, ¿quién fue Otto Rank? Un psicoanalista. Y como psicoanalista, Otto Rank decía que el parto es un acontecimiento traumático. Pero ¿sabes para quién? Es un acontecimiento traumático para el feto. Porque de alguna u otra manera las mujeres ya tienen conciencia de lo que es un parto, pero el feto no. Y de la noche a la mañana alguien mete las manos en su cabeza y lo jalan como chicle. De la noche a la mañana le meten una jeringa en la garganta para sacarle los fluidos, la luz, la bulla y encima le meten una palmada en la nalga. Y para que llore, debe ser ese cambio traumático. Ok, profesor, ya voy entendiendo. Ahora, pregunto, recién nacido que nace sin reflejos, recién nacido que nace sin reflejos, ¿se muere, sí o no? Recién nacido que nace sin reflejos, ¿se muere o no? ¿Tú qué dices? La respuesta cae por su propio peso. Claro, pues profesor. Si no me crees, mira. Ya estamos en la etapa postnatal. Tienen los ojos del papá, el pelo del abuelo y los cachetes de la mamá. Etapa postnatal. Abarca desde que naces hasta que te llega la edad. Hasta que el de arriba quiera llevarte. Chévere, profesor. Bacán. Seguimos entonces. Vamos con la primera etapa, ¿ya? Que estaba para bonita, ¿no? Reflejos, justo lo que te comentaba. Profe, ¿por qué dijo hace unos minutos que recién nacido que nace sin reflejos se muere? Porque los reflejos garantizan la subsistencia del ser humano. Porque si no, tendríamos que hasta aprender a succionar la leche. Y el recién nacido que no aprenda a succionar la leche se muere. Entonces es una cuestión de prioridad el tratar de que el recién nacido pueda responder automáticamente. El reflejo de succión. Ni bien se le pone la teta a en la boca, todos comenzamos a... De niño hablo, ¿no? Ok, profesor. De búsqueda, se le estimula el cachete derecho a la chiquitita, tiqui, 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 y la chiquitita, mira para allá. Se le estimula este cachete, tiqui, 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 y la chiquita, mira para allá. Babinski es un reflejo que tiene que ver, ¿sabes con qué? Con los pies. ¿Ya está? No entiendo, profesor. Se te hinca el pie con una puntita y los dedos de tu pie se extienden así. Ahí está. Exactamente como los dedos de la mano de la niña. Así se ponen los dedos de tu pie. Cuando te hincan, automáticamente hacemos esto. Es acción, reacción, acto reflejo. El reflejo palmar es el que nos permite agarrarnos de la madre. Sé que no tienes hijos recién nacidos porque eres muy jovencito, pero cuando tengas tu hijo, haz que te agarre algo,
haz que te agarre algo el recién nacido y luego quieras o luego pretendes jalárselo, vas a ver que tendrás problemas. Tienen una fuerza en el antebrazo, pero luego eso desaparece. El reflejo de Moro equivale al reflejo de susto. Repito, el reflejo de Moro equivale al reflejo de susto. ¿Y cómo se asusta? Una chica adulta grita. El chiquitín estira sus brazos y estira sus piernas en el mismo momento. Se cae una tabla y el chiquitín estira sus brazos y sus piernas en el mismo momento. Es como un susto. Reflejo pupilar. Se prende la luz, la pupila se contrae. Se apaga la luz, la pupila se dilata. Ah, este, el cuello tónico es gracioso. Mira, ve, mira la carita del chiquito, su postura. A este reflejo también se le llama la posición del esgrimista. El esgrima es un deporte porque trabaja con espada. Lo curioso es que cuando le doblas la cabeza hacia este lado, él estira su brazo y mira para allá. Cuando le estiras la cabeza para este lado, este brazo lo estira y esto lo lleva para allá. Ya está. Seguimos. Mira, aquella persona que considere tenga muchos recuerdos a sus 2 años, 2 años, escríbame en el chat la palabra yo. Sincero, eres sincero, yo tampoco pondría nada, ¿ok? Pero pese a que no te acuerdas casi nada de esta etapa, yo tampoco. Es una etapa vital. ¿Por qué, profesor? Porque es la primera, pues. Ah, ok. A ver, profesor, cuénteme. De 0 a 3 años somos unos infantes. Comenzamos a caminar, a correr, llega la plasticidad cerebral, capacidad que tiene el cerebro para realizar sinapsis con rapidez. Quiere el apego, primer vínculo de amor que se da entre el chiquitín y la persona que lo cría. Se desarrolla la conciencia, es decir, qué rico. ¿Qué es la conciencia, profesor? Darte cuenta. Esa es conciencia, darte cuenta. Entonces se desarrolla la conciencia de sí. El chico se da cuenta poco a poco de qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Se pasa de la dependencia a la independencia. Claro, si toda la vida estabas en el corral. Toda la vida en el carrito, nunca solo. De la noche a la mañana la mamá sale de la cocina y te ve justo que ibas a meter tu dedo lleno de saliva al interruptor. La señora corre como Usain Bolt y grita, Pepe Lucho, no, y te salva por una milésima. ¿Entienden? Se pasa de la dependencia a la independencia, obviamente, porque nunca caminaste solo hasta cuando caminaste solo por primera vez y comenzaron los accidentes. Desde que nacemos hasta los 30 primeros días, profesor, ¿cómo se nos llama? Neonatos. Y lo que te había explicado minutos atrás, que son los reflejos, conductas automáticas. Allá. Seguimos. Aquí, recuerda, va a salir una información en todas las diapos. Esto te lo explico al final. Esta es la famosa teoría de Erik Erikson. Por lo pronto, tienes que recordar que estas dos pertenecen a la infancia. ¿Qué okay, profesor? Bonita etapa, no me dejarás mentir. Yo creo que en el salón la mayoría ya se acuerda de esta etapa. Creo que la mayoría ya responde, o sea, creo que te puedes acordar de qué color era tu jardín, tu mandil del jardín. Quizás te acuerdes de un amigo en particular en jardín o de una música en particular en jardín. Ya en esta etapa salen más recuerdos. No en todos, ¿sabes? Pero en la mayoría sí. Caminas mejor, hablas mejor. Ok, profesor, vamos bien. ¿Qué cosa es egocéntrico? Crees que el mundo gira alrededor tuyo. Ahí está. Reconoces emociones. Te das cuenta cuando papá está molesto y cuando mamá está molesta. Cuando te pongo egocéntrico y te pongo la palabra mío, eso quiere decir que crees que primero eres tú, segundo tú y recién en tercer lugar. Tú, pobre la madre que se meta con tus amigos o los critique. Uf. Tan, 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 tan. ¿Cómo es, no? Profe, ¿qué cosas son ideas ilógicas del mundo?
Fantasía. Ideas y lógicas del mundo. Fantasía. Profe, ¿y qué cosa es fantasía? Bueno, creer en mundos imaginarios. Si hay una etapa donde crees en Papá Noel, es la niñez temprana. Si hay una etapa en donde crees en los angelitos, niñez temprana. Si crees que llueve porque los ángeles hacen pichi, niñez temprana. ¿Crees que ese personaje de Avenger está en tu casa? ¿Y crees que realmente es el personaje? Niñez temprana. La niñez intermedia. ¿Qué ocurre, profesor, en la niñez intermedia? Yo te cuento. Si tú te das cuenta, la cara de estos muchachos y muchachas, niños, niños, ya no son. Pero adolescentes, adolescentes tampoco son. Es una mezcla, ¿no? Acá el egocentrismo disminuye. Ya puedes pedir disculpas, gracias, lo siento, y entiendes qué significa ser un ex niño para convertirte en un adolescente. Tan, 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 tan. Adolescentes. Ay, 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 ay. Creo que la mayoría del salón está aquí, ¿eh? En el adolescente varón, ¿qué aumenta? La testosterona, profesor. Y en la mujer, ¿qué aumenta? La progesterona, profesor. De la testosterona, en los hombres aparecen las características sexuales primarias. ¿Cuáles son, profesor? Bueno, crecimiento de los genitales y la eyaculación. En la mujer ocurre lo mismo, características sexuales primarias. En la mujer, desarrollo de los genitales y menstruación. Ya está. En fin, secundarias en el hombre, todo lo demás, pues cambio de la voz, ensanchamiento de la laringe, ensanchamiento de los hombros. En la mujer, cambio de la voz, ensanchamiento de las caderas, crecimiento de las nalgas, crecimiento de los senos. Hay muchos más cambios. Ahora, en ambos, mira, la rebeldía o la soledad es un sentimiento típico. Si hay una etapa en donde te preocupas por el futuro, es la adolescencia, pues. Sobrevaloración de los amigos. Mi amigo, como dice la canción, tú eres mi hermano del alma, tú eres mi amigo. El adolescente mata por sus amigos. Se da la primera eyaculación en los varones llamada espermaquía y la primera menstruación en las mujeres llamadas menarquía. ¿Qué ocurre en la adultez temprana, profesor? Yo te cuento. El cuerpo del varón llega a su máximo esplendor. Salón, te pregunto. ¿A qué edad el cuerpo del hombre, crees tú, llega a su máximo esplendor? Los leo. ¿A qué edad creen ustedes que el cuerpo del hombre llega a su máximo esplendor físico? ¿Ah? Adivina, adivina. 28, no. Vamos al toque, esto no es, un concepto científico, simplemente. 28 no. ¿Alguien más? ¿A qué edad crees que la edad del hombre comienza su debacle físico? Muy bien, Natalie, a los 40. A los 40. Ah, después de los 40, el hombre poco a poco en todo, ¿ah? Comienza a decaer todo. Si tienes un papá en ese rango de edad, ahorita tu papá te tuvo bastante joven. Esto no entiendo, profesor. ¿Qué cosa es pensamiento dialéctico? Que toda parte origine una contraparte. Que todo blanco origine algo negro. Que todo negro origine algo blanco. Formas tu negocio. Parte. No asumes que te pueden robar. Eso es en la adolescencia. Aquí pones tu negocio. Parte. Asumes que te puede ir bien o que te puede ir mal. Contraparte. Oh, te enamoras, parte. Asumes que puedes terminar, contraparte. En la adolescencia no se ve la contraparte. Seguimos. Ojo con esto. ¿Qué pasa con la adultez intermedia? Te cuento. Mira, la adultez intermedia, creo, corrígeme si me equivoco, es donde ya encontramos a la mayoría de papás. Y, ¿por qué no, mamás? ¿Ok? Mira lo que pongo acá.
Leve. Leve deterioro de la vitalidad. Leve deterioro de la vitalidad. ¿Qué quiere decir? Que si antes tu papá a los 17, 18 años jugaba pelota y era como un venado, ahora también puede jugar pelota porque no está tan viejo, solo que más lento ya. En las mujeres aparece la menopausia y en los hombres aparece también la menopausia. No, mentira. La andropausia, que es la debilitación del deseo sexual. A ver, profesor, cuénteme algo de esos. Mira, deterioro considerable, ya no es leve. Deterioro considerable de la vitalidad. Aumento de enfermedades crónicas, por supuesto, aumenta la fe. Se te cae el cabello, la piel se te arruga, te sale joroba, desaparecen los dientes, ya no ves muy bien, ya no escuchas muy bien. Dios mío, santo. Ya, ellos forman la adultez tardía. Y una cosita que siempre cuento acá, aumenta la fe, te creo, ok. La pregunta es si al final vas a terminar creyendo, andando con hábito, callando a la gente en las iglesias. ¿Por qué no creía o por qué no creyó usted cuando era joven? Pienso yo que creer desde joven te da una ecuanimidad en tu comportamiento, pero solo creer cuando falta poco para, no sé, para un momento importante. La fe es de siempre. Y hay muchas personas que esperan estar muy mal o saber que van a morir para recién decir Dios, 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 Dios. El que va a creer, que crea desde ahora. Se tenía que decir y se dijo. Te cuento. ¿Quién fue Erik Erikson? Ya fue un discípulo de Freud. ¿Ok? Erik Erikson fue discípulo de Freud. ¿Y qué pasó ahí, profesor? Ya yo te cuento, mira. Este señor llamado Erikson, ¿qué hizo? Creó una teoría en la que sostenía que cada cierto rango de tiempo, nosotros teníamos que superar una dificultad, una dicotomía o una contradicción. Si superábamos esa dificultad, dicotomía o contradicción, podíamos pasar a la siguiente etapa sanos. Si nos quedábamos clavados o fijados en una etapa, eso iba a tener repercusiones en nuestro comportamiento futuro. A ver, profesor, mira, ahí está Erik Erikson. Mira, este es bien fácil, es como un juego, ¿eh? Si sale bien este versus, en otras palabras, si la persona resuelve su conflicto o dicotomía por las que todos pasamos, ¿eh? Eso es confianza. Pero si para esa fecha, por ejemplo, desde el cero, desde el nacimiento hasta el año y medio, mamá no satisface nuestros requerimientos, lo que vamos a sentir es desconfianza. ¿Quién ganará? No se sabe, depende de cada persona. Autonomía versus vergüenza. Esta es la siguiente dicotomía de la que te hablaré. Esto es del año y medio a los 3 años. ¿Qué ocurre aquí, profesor? Mira, lo más importante aquí, al menos, ya no es el vínculo madre-hijo. Lo más importante aquí es el control de qué. Según Erik Erikson, repito, es el control de esfínteres. Entonces, como te dije al inicio, cuando la dicotomía se resuelve, ocurre lo de la izquierda. Cuando no se resuelve o incluso hasta empeora, ocurre lo de la derecha. Ya está. Lo más importante aquí es el control de esfínteres. Ah, si un niño tiene 3 años y te dice, baño, baño, caca, caca. Caca, caca, uy, tú podrás decir como madre o padre, este chiquitín es un chiquitín autónomo. Si no se supera la autonomía, pues nos dará una vergüenza tremenda habernos hecho la picha en la casa de una persona desconocida. Iniciativa versus culpa. Desde los 3 a los 6 años, ¿qué soy aquí? Niñez intermedia. Niñez temprana, perdón. De 0 a 3. De 3 a 6, niñez temprana, sí. Mira.
¿Qué pasa aquí? Si de entre los 3 a los 6 años esta dicotomía se resuelve, entonces vamos a ser unos niños con un liderazgo muy importante. Pero si después de lanzar preguntas al mundo, lancé 5 preguntas, recibo 5 latigazos o 5 cachetadas, comienzo a experimentar la culpa como un sentimiento mío. El chico pregunta cosas y hay familias donde responden cada una de las cosas del niño. En otras familias el chico pregunta lo mismo y de repente la señora, ¿qué cochina estás hablando, ah? ¿Con quién te estás juntando, ah? El chiquito lanzó 5 pelotas esperando recibir 5 pelotas, pero recibió 5 chancletas. Eso le genera culpa. Mira, esta etapa de laboriosidad versus inferioridad se da cuando estamos en el colegio, todavía en primaria. ¿Y qué es lo importante aquí? Claro, cuando estamos en la escuela. Cuando estamos en la escuela, quedan dos opciones. La primera es avanzar de la misma manera que los demás compañeros. La segunda es quedarte atrasado. Si entramos a una escuela y avanzamos de la misma manera que los demás compañeros, ¿a eso cómo se le llama? Laboriosidad. Pero si entro a un colegio, todos están en el problema 10, matemática, multiplicación de tres cifras, y yo estoy en el problema número 3, de hecho que me voy a sentir mal, pues. Ya está, el gran Jean Piaget. Te cuento, ¿ya? Jean Piaget, señoritas y caballeros, también es el representante de la teoría genética, de la teoría endógena, en otras palabras, de lo que pasa dentro de tu cuerpo. ¿Y qué decía Jean Piaget para que recuerdes? Que dentro de nuestro cerebro hay como un reloj biológico que va cambiando de manera automática y va permitiendo que tú y que yo podamos hacer diferentes actividades. ¡Achán! El antónimo de Jean Piaget es el señor Vygotsky, quien considera que el desarrollo humano se da como consecuencia de la interacción social. Jean Piaget dice, no, la inteligencia se desarrolla como consecuencia del mismo cerebro que automáticamente va cambiando y va pudiendo hacer lo que los demás. Por eso él dividió el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la inteligencia, en 4 momentos. A ver, profesor. Sensación motriz. Se dan los reflejos, ya te expliqué. Y esto es lo más importante. Pues una pregunta. ¿Qué cosa es la permanencia del objeto? Es cuando el chiquitín sabe que el objeto está ahí, pese a que no lo vea. Mira, ven. Este chiquitín tiene 9 meses. Ya gatea. Ha visto un muñequito rojo y se va hacia él. La mamá le pone un trapo, pero como él ya desarrolló la permanencia del objeto, con toda pana levanta el trapo. Si él tuviera 5 años, 5 meses, perdón, y le escondes el chocolate con un trapo, él simplemente piensa que desapareció. Pero como ya tiene, perdóname, el que tiene, claro, 9 meses, el que tiene 9 meses no la ve. Pero el que tiene 12 meses ya o un año, él ya sabe que ahí está el objeto, pese a que no se ve. ¿Qué más están? Aquí. Aquí ocurren un montón de cosas. Atento aquí, ¿ah? ¿Eh? Aquí ocurren un montón de cosas, como por ejemplo. Mira. ¿Sabes qué es eso? Artificialismo. Profesor, ¿y qué significa el artificialismo? Creemos que papá o mamá han creado las cosas para nosotros. Pero entre papá y mamá, a quien consideramos nuestro superhéroe es a la mamá. Al papá, perdón. Si es que está. Le damos vida a las cosas. En el animismo se recrean ojos, boca, parecidos a los humanos, y se le da vida a las cosas. Imitación diferida. Primero lo veo, luego lo copio. ¿Qué más hay en el preoperacional? Pensamiento irreversible. ¿Qué significa esto? Le preguntan a Pepe Luchito. 2 por 9, 18. Muy bien. 9 por 2,
La tabla del 2 todavía no la sé. Eso suele pasar. Mira esto que es importante. Profe, ¿qué cosa es centración? A ver, explíqueme esa parte para entender. ¿Qué cosa es centración? Ya, mira, es cuando el niño centra, repito, centra, dirige su atención hacia un punto específico y obvia lo demás. Mira, ve. A. Paso B. Paso C. Es. Creo clarísimo que tanto el A, el B y el C tienen el mismo tamaño y la misma cantidad de líquido. Si yo agarro el B y lo echo aquí, en este vasito más angosto, de hecho que el líquido se va a aumentar. Y te preguntan, ¿cuál quieres? ¿El C, el vaso C o el vaso D? Todos los niños van a decir, ah, el vaso C, porque viene más. Cuando en el fondo son iguales, pues. Es como cuando se le dice a un niño, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de acero o un kilo de limón? Los dos pesan igual, porque usted ya desarrolló la centración, usted ya pasó la centración. Como veremos a continuación, mira. Estadio del Chavo del 8. 2 por 9, 18. 9 por 2, 18. Muy bien. ¿Qué es la conservación? Cuando un elemento o producto cambia su forma o su constitución física, lo importante es que pese a que cambie su constitución, nosotros sabemos que mantiene la misma cantidad o masa. En el ejemplo anterior, como este, si yo te estoy diciendo que este vaso es A y es exactamente igual a B y exactamente igual a C, si yo agarro este vaso que está acá y lo echo aquí, parece que hay más agua, pero no es así porque esta pipeta está mucho más angosta. Entre C y B hay la misma cantidad de líquido. También aparecen las operaciones lógicas, ¿no? La matemática, la conservación, la seriación y la clasificación. Bueno. Y en el estadio de las operaciones formales, donde está usted, profe, yo ya no estoy ahí, yo tengo 18, no importa, te vas a morir con las operaciones formales. Dice Jean Piaget que tú y yo desarrollamos el pensamiento metafórico. ¿Y qué cosa es eso? Es el significado doble de las cosas. Es el significado interpretativo. Por ejemplo, alguien te dice. A caballo regalado no se le mira el diente. Si tú lo entiendes textual, entonces eres el chavo del 8. Dirías, a caballo regalado no se le mira el diente. Ya, si me regalan un caballo, le miro todo, pero nunca el diente. Eso significa. Ya, ese no es pensamiento metafórico. Tú dices, no, profe, eso no es así. Si me regalan un caballo, no es que si me regalan un caballo. Es que si me regalan lo que fuese, debo valorar el gesto y no el precio. Se acabó. Pensamiento metafórico. Y también el pensamiento deductivo, donde podemos razonar y extrapolar. No sé si habrás escuchado esto en las famosas teorías de Kohlberg, preconvencional, convencional y postconvencional. En la moral preconvencional, las personas hacemos las cosas correctas por temor a un castigo, por temor a una sanción, siempre esperando algo de los demás para poder hacer lo correcto. Eso está recontra mal. Dice la moral convencional que uno tiene que hacer el bien sin pensar en nadie, sin molestar a nadie. En otras palabras, tú le devuelves esa billetera a ese joven no porque te está viendo tu enamorado, no porque tienes la cámara frente a ti, sino porque dentro de ti te nace. Profe, la moral postconvencional, ya esta es la más complicada. Profe, ¿por qué es la más complicada? Es la más complicada porque aquí tenemos que hacer lo correcto, no por miedo o a una sanción. Tenemos que hacer lo correcto no porque debe ser así, sino que debo hacer lo correcto incluso en los momentos en que yo me perjudique. Ahí está Martin Luther King. Lo único que él quería era que negros y blancos sean iguales en Estados Unidos. Era lo único. Un negro salía a correr a hacer deporte
Ojo, ¿eh? Y la policía lo mataba como perro. Cuando la familia le decía al policía, ¿por qué lo mataste? Ah, corrió y pensé que era delincuente. Así valía la vida de un hombre de piel negra y mujer de piel negra en Estados Unidos en los años 60, imagínate. Salió él y dijo, lo único que yo quiero es que hombres blancos y negros sean iguales. ¿Qué pasó? Lo mataron. A ver. Ratito. Un ratito. Ahora sí, voy a compartir. Dame la clave de la 1 y la 2. Ponme con número y letra 1A, 2B, así ponme 1C, 2B, para saber cuál estás marcando. Acabo de mandar el enlace de la evaluación por el chat. Acabo de mandar el enlace de la evaluación por el chat. Vamos a la evaluación, 10 minutos y luego regresamos para practicar, practicar, practicar. Nadie se va.
Vamos, envíen, 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 que faltan segundos. Listo, profesor. Comparta, por favor, o regrese a la pantalla que estaba compartiendo. Me dieron la mayoría de sus claves, dice la 1. Cierto día, Claudita mira desde su ventana lo que está ocurriendo y luego ella, ¿qué hace? Hace exactamente lo mismo. ¿Eso cómo se llama, profesor? Muy bien, salón. Imitación diferida. Aquí en la 2 se pone bonita la cosa. José y Víctor son hermanos. Mientras que José es fantasioso, ajá, primer dato. Si es fantasioso, ya tú tienes que estar pensando en qué etapa del desarrollo humano lo vas a ubicar. ¿En adultez tardía, temprana, intermedia? No. Adolescencia tampoco. Niñez intermedia tampoco. Puede ser infancia o niñez temprana. Si es muy fantasioso, la fantasía es propia de la niñez temprana. Ay, 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 ay. Seguimos. Y Víctor ya no. Entonces Víctor ya no tiene un pensamiento fantasioso. Él puede ser o puede estar en la niñez intermedia y eso es real porque dice que José respeta las reglas. La respuesta es la B. Vamos con la 3 y la 4. A ver qué me dices tú, ¿ya? Tienes permiso para equivocarte. A ver. Vamos a ver, salón. Ayúdeme con la clave, por favor. Mira, dice la 1. Relacione correctamente la etapa del desarrollo con la característica correspondiente. Infancia, ¿de qué edad a qué edad era? De 0 a 3. Evita que se enferme el oso. Esto es fantasía. Niñez temprana. Clasificación. Esto es etapa concreta. No, no, no. La respuesta es infancia. Cierra la palma de la mano al sentir un objeto. Profesor, son reflejos, claro, porque la infancia va de 0 a 3. La 1 va con la A. Clasifica los objetos por su forma y evita que se enferme. Mira, ir a la CB. Esto es fantasía. La fantasía, te lo acabo de decir en la diapo anterior, es niñez temprana. 2C. Te queda niñez intermedia, clasifica los objetos. La respuesta en la 3 tendrá que ser la A. En la 4, mira. En una charla padres primerizos,
El psicólogo refiere a lo siguiente: uno de los momentos críticos en el desarrollo psicosocial es el periodo en el cual el bebé depende completamente de la madre, así es, y de las personas que lo cuidan. Allí se forma el apego. Dicho enunciado hace referencia a la crisis psicosocial, ya pues si es cuando recién nace, la primera dicotomía, según Eric Erickson, que teníamos que sobrellevar y donde lo más importante era el vínculo madre-hijo, es esta pues. Confianza versus desconfianza, vínculo madre-hijo. La respuesta acá será confianza versus desconfianza. ¡Achá! Espero estés recordando hasta ahorita. Ok. No hay problema, profesor. Vamos con la siguiente. Vamos avanzado. A ver, ¿qué dices en la 5? ¿Tienes permiso para equivocarte? ¿Eh? Si no, te ayudo yo, no hay problema. A ver, profe. Según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Así es. Al asistir a la escuela, Jaime presenta dificultades para aprender a sumar y restar. Ya está. Según Erickson, había una etapa específicamente cuando tú ibas a la escuela. Profe, ¿cuál era esa etapa? Lo que pasa es que hay tantos conceptos que de repente te has rayado. Escuela, esta no. Escuela, esta no. Escuela, esta no. Escuela, esta no. Aquí es donde la mayoría de nosotros ya comienza a ir a la escuela. Te comentaba que si aprendíamos lo mismo que los demás, si mis amigos están en la multiplicación 6 y yo también voy a ser un niño laborioso, si mis amigos están en la página 3 de la tarea y yo también, seré laborioso, pero si mis amigos están en la página 5 y yo sigo en la página 1, por primera vez me comenzaré a sentir inferior. ¿Recuerdas, no? Cuando ocurre muy bien la dicotomía y se resuelve, va lo de la izquierda. Cuando la dicotomía no se resuelve, va lo de la derecha. Y la pregunta va por ahí. La pregunta que nos dice esto. A diferencia de sus compañeros, es posible que él experimente un sentimiento de, ya pues, inferioridad, debido a que está atravesando la crisis de la niñez intermedia. Si te das cuenta, se mezcla la teoría de Erickson con el tema de desarrollo humano. Eso lo hace más complicado. A ver, acá de repente te va mejor. Vamos con la 6.
A ver, profesor, lo correcto en relación a la adolescencia. Dice, lo correcto en relación a la adolescencia, ¿ok? A ver, profesor. Vamos a ver un ratito. Ya está, dice. Les gusta ir contra las reglas para hacer lo que quieren. Normal, yo sé que tú dirás, pero yo no soy así, profesor. Yo soy obediente, yo respeto a mis padres, amo a mi madre, saco a mi perrito, juego con mi gato. Seguramente tú, pero la pregunta no es para ti, es de la generalidad. ¿Entiendes? Es como que ahí digan, ¿no? Los adolescentes no leen. Tú dirás, pero profesor, yo sí leo. Sí, pero tú eres el 0.1% que lee. La generalidad de adolescentes no lee. Por eso mucha gente acá dice, ¿les gusta ir contra las reglas? El chico dice, no, yo no soy así. No, no puedes responder en función a ti, sino es en función a la generalidad. Y la mayoría de adolescentes les encanta ir contra las reglas. Te dicen sí, tú dices no. No tengas enamorado, tú dices sí, tengo enamorado. No plagies, plagio. No vayas para allá, voy para allá. No le hables, sí le hablo. Nos encanta eso. ¿Se sienten llenos de energía para hacer muchas actividades? Correcto. ¿Tienen interés por transmitir sus conocimientos? Esto es del adulto, no del adolescente. ¿Experimentan el conflicto de asumir compromisos de pareja duraderos? Ese es para el adulto temprano o adulto intermedio, no para el adolescente. ¿Usan su experiencia acumulada? Eso es para el adulto temprano o intermedio, no adolescente. La respuesta en las seis criaturas del Señor, como muy bien lo han hecho, es la D. Vamos con las siete, te escucho o te leo. Sofía tiene 12 años y está preocupada porque sus compañeras ya están experimentando ciertos cambios en su cuerpo, como el crecimiento de los senos y las caderas, incluso ya están menstruando. Si tú te acuerdas lo que te dije al inicio en la adolescencia, hay características sexuales primarias y hay características sexuales secundarias. ¿Ok, profesor? Un cambio en las características sexuales primarias en una mujer, crecimiento de los genitales y la menstruación. Y características sexuales secundarias en una mujer, todo lo demás, crecimiento de las nalgas, crecimiento del glúteo, crecimiento de los senos, ensanchamiento de caderas. Acá vemos que las amigas de Sofía les creció los senos, la cadera, esas son características sexuales secundarias. Y ya están menstruando, eso es una característica sexual primaria. Y entonces, ¿qué podemos ver? ¿Es un caso de retraso en el desarrollo que debe tratar con un especialista? No, tiene 12. Sofía aún no experimenta los cambios terciarios, no hay cambios terciarios. Las compañeras de Sofía han experimentado los cambios físicos primarios y secundarios, correcto, esa es la clave. La C. Vamos con la 8, Perú.
Al subir a un taxi, Camila observa que el chofer no usa el bendito cinturón de seguridad, por lo que le pide que lo haga. Y luego le consulta por qué no lo usa y él le dice, ¿sabes qué, señorita? Es que es incómodo, pero sí sé que lo tengo que usar, si no me cae una multa y no hay dinero para pagar. O sea, él hace lo correcto en función a una demanda externa. Y si hace lo correcto en función a una demanda externa, la respuesta es la moral de un niño. Moral preconvencional. ¿Te acuerdas esta parte? Acá está. Hago lo correcto en función a algo externo. Hago mi cama si no mi papá me jala la oreja. Apruebo mi colegio porque si no mi papá me pega. ¿Ves? Hago lo correcto en función a una demanda externa. No debería pasar esto en los adultos, pero bueno, pasa. ¿Ok? Vamos con la 9. Bonita pregunta. Matías es un alumno de la Facultad de Psicología. Escucha atentamente sus clases. Cuando tratan el tema de las teorías de la motivación, él analiza, se cuestiona y manifiesta a su profesor. Preguntas interesantes, ¿ah? ¿Por qué las teorías creadas en otros contextos, profesor, se aplican también al Perú? Que es casi siempre lo que suele pasar con las famosas teorías, ¿no? ¿Será que todas son válidas? ¿Existirán factores motivacionales propios de los peruanos que rica? Mira cómo está infiriendo, cómo está deduciendo. Luego de que el profesor atiende sus dudas, Matías llega a la conclusión que tenemos que analizar los planteamientos que existen sobre la motivación y desarrollar otros, pues no todo se aplica al contexto nacional. Esto no lo hace un pensamiento de un niño. Él está abstrayendo, él está deduciendo, él está extrapolando, incluso no solo está criticando el por qué las teorías extranjeras se aplican acá de manera directa, sino sería bueno que nosotros mismos tengamos nuestras propias teorías. Eso no está en el texto, pero él lo está razonando. Eso es típico del pensamiento formal. Y eso arranca, perdóname, en la adolescencia. La respuesta es la D. Bueno, chicos, no quiero molestarlos más. Espero se hayan podido recordar muchas cosas. Este tema era largo, pero igual, cuídense mucho. Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Esto recién comienza, así que a darle duro, chicos. A darle duro, ¿ok? Nos vemos, chicos. Hasta luego.